Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer estos bonitos zapatos para adulto. Vean qué bonitos lucen. ¿Y tú cómo lo prefieres? ¿Así o dobladito con un botón? Déjame tu comentario. ¿Comenzamos? Ah, por cierto, serán en todas las tallas. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Todo en crochet con Mari Rolón. Para mi proyecto voy a necesitar un material, en esta ocasión del número 4. El proveedor recomienda utilizar ganchito de 5.5 milímetros, trae 100 gramos, 180 yardas, 165 metros y es acrílico 100%. En esta ocasión voy a utilizar este tipo de material. Y también, como no tengo otro material, voy a utilizar esta lanita que es delgadita y es del número 2. Así es que vamos a utilizar del número 2 y del número 4 porque no tengo, ¿sí? Ahora vamos a usar ganchito en esta ocasión de 4.50, 4 milímetros y medio o 7.5 en este caso. Y estas son las indicaciones para Latinoamérica. Y ya quien use este tipo de numeración, pues ahí lo tienen. Vamos a usar una aguja para lana o estambre. También es necesario usar nuestras tijeras. Así es que vamos a comenzar. Y para las amigas que son principiantes, es muy probable que necesites un marcador. Esto es opcional. Voy a comenzar con la lana doble. Aquí aseguro mi primer punto y vamos a tejer, vamos a dejarle este punto apretado. Hacemos nuestra primer cadena que nos quede apretada y después continúo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así hasta obtener 33 cadenas en total. Ya tengo estas 33 cadenas y voy a hacer lo siguiente: paso 1, 2, 3 y en el punto que sigue, que es el número 4, ahí voy a comenzar a tejer un punto alto y en ese mismo espacio un segundo punto alto. Ya tengo 3. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejerle. 1, van a ser 28 puntos altos. 2, va a ser uno por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Este último punto, vamos a tejerle 8 puntos. Comenzamos con el primero. 1. Sacar un poquito de material.
aquí en este mismo espacio. Dos, mismo espacio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, en este espacio de aquí fueron ocho puntos altos. Y vamos a continuar de aquí hasta acá con 28. Entonces, comenzamos. En el siguiente punto, 1, 2, 3, hasta completar los 28. Ya tengo estos 28 puntos altos. Y aquí, en este que es el último punto, voy a tejer 3. 1, 2, 3. Y cierro 1, 2, tercer cadena. Hago un punto deslizado. Una cadena. Y en este mismo espacio, a ver, voy a colocarle un punto bajo, 1, y colocamos un marcador. En este mismo espacio hago un punto bajo, son 2, tengo un aumento. Me voy a pasar al punto que sigue, 1, y en el mismo espacio el segundo. Ahora me voy a pasar a este que sigue, 1 y 2. Y ahora voy a continuar todo hasta tener 28 puntos bajos. Así es que comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Hasta aquí. Ahora vamos a tener aquí 8 puntos que van a ser aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos aquí 8 aumentos. Ahora vamos a continuar con 28 puntos bajos. 1 por cada espacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, a ver, 28. Quedamos que eran 28, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos a continuar. En el que sigue, hacemos 2. Siguiente, hacemos otra vez un aumento. En el que sigue, que es el último, hacemos un aumento. Hasta aquí. Y ahora nos vamos a pasar aquí. Con un punto deslizado. Este que está aquí es un punto deslizado, no lo vayan a confundir. Hacemos una cadena y en este mismo espacio dejo medio punto y coloco marcador. Ahí está. Y ahora vamos a sacar un poquito de material. Vamos a continuar. Me paso al punto que sigue y tejo medio punto. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 medios puntos. Ahora vamos a continuar con punto alto. 1, 2, va a ser uno por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hasta aquí. Y una vez que ya tenemos esa cantidad, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vamos a comenzar a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, van a ser 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a continuar tejiendo punto alto. 1, 2, es nuestra última vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hasta aquí. Y ahora vamos a continuar tejiendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy a pasar. Retiro marcador. Y aquí suelto, corto, paso a donde estaba mi marcador, hacia atrás, aquí a la mitad del último punto donde se ve la cadena, pasamos y así ha quedado el espacio de la cadena. Y ahora con la ayuda de la aguja vamos a ir pasando para ajustar ahí el punto de la cadena y poder empezar a perder este pedacito de lana. Ahí está. Y listo. Ya tenemos la parte de la plantilla. ¿Cuánto mide? Vamos a ver cuánto es lo que mide. Voy a ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí está. Mide 27 centímetros. No te preocupes, amiga, si calzas menos, porque de todos modos te va a quedar, porque va a reducir un poquitito, pero también como es crochet, pues va a estirar, ¿sí? Entonces, para que lo tomes ahí en casita en cuenta. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestra cinta métrica. Yo tenía por aquí una regla, no sé dónde la dejé. Vamos a pasar y vamos a tomar en cuenta como referencia aquí. Aquí voy a colocar, esta es la mitad y el punto que sigue es la mitad. Sí, hay que tomar en cuenta esta línea. Esta línea, y ahí tenemos la mitad, ¿ok? Ahí está. No sé si lo puse bien. Aquí. Miren. Ahí está, para que nos quede parejito. ¿Listo? Ok. Y acá del otro lado voy a hacer lo mismo. Aquí tenemos el inicio y yo voy a empezar, esta es la mitad, yo voy a empezar en este punto que sigue, que es este. Ok, entonces no se preocupen mucho, solamente si asegúrense de que este sí les quede en la parte del frente. Aquí es donde yo terminé y vamos a, pero para esto quiero pesarlo. Les muestro. Ahí está, pesa 19 gramos, no sé si se alcanza a ver, creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí están,
19. Entonces quiere decir que con 38 gramos vas a poder hacer tus dos piezas, ¿sí? Recuerden que son las dos piezas por 38 gramos. 9 y 9, 18, sí, 38 gramitos en color café. Ahí está, amigas y amigos, para que lo pongan en el traductor las personas que no hablan español. Y ahora me voy a ir, ahora sí, vamos a volver a hacer el proceso. Miren, aquí tengo yo un palito de lo de las flores. Ahí lo voy a poner de un lado, el marcador, y del otro lado, así. Ahí está. Así se me hace más fácil a mí con ese, con el palito. Y del otro lado también. Colocamos aquí. Ahí está. Y nos marca cuál es la mitad. Entonces yo empiezo aquí. Listo. Ahora vamos a continuar. Voy a tomar la mitad de la cadena. Solo la mitad. En esta ocasión vamos a tomar la mitad de la cadena. Y yo creo que, a ver, no me sale la mitad, amigos. La voy a tener que tomar con este otro espacio que está aquí de este lado. Ahí está. Paso. Llevo la hebra hacia arriba. Y vamos a empezar a tejerle una y dos cadena. Me voy a pasar al punto que sigue, tomando solo la mitad de la cadena, y tejemos punto alto, mitad de la cadena. Voy a ir llevando esta hebra para irla perdiendo y vamos a ir tejiendo así, mitad de la cadena, punto alto, mitad de la cadena, punto alto, mitad de la cadena, punto alto, hasta completar toda nuestra vuelta. Ahora voy a cerrar aquí en la segunda cadena con un punto deslizado. Hago una cadena, voy a tomar el punto aquí por la parte de abajo y tejo un punto bajo y una cadena. Ahí. Paso al punto que sigue y voy a tejer un punto en relieve. Siguiente punto por abajo. En relieve. Por abajo. En relieve. Y vamos a seguir tejiendo puntos altos. Por abajo. En relieve. Y por abajo. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar 4 puntos antes, es decir, aquí contamos este 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí tengo que dejar de tejer y este punto que está aquí tiene que ser por abajo, ¿sí? Entonces, ese es la única, el único requisito. Aquí está 1, 2, 3, 4 y este tiene que estar por abajo. Si tú tejes, por ejemplo, si empiezas a tejer como yo y ese último punto que te acabo de comentar no te queda por la parte de abajo, entonces te vas a regresar hasta aquí, hasta donde está este primer punto y el primero lo tejes en relieve, ¿ok? Para que te quede al final, ahí en ese espacio, el punto por abajo, porque si ese es un requisito que vamos a necesitar. Yo voy a continuar uno abajo y uno en relieve. Uno abajo y uno en relieve. Y así me va a ir quedando. Quiero mostrarte, ya he llegado hasta aquí. Y este es el último punto que tenemos que tejer por abajo, es importante. Tengo hasta aquí 39 puntos altos y retiro marcador. Me tienen que quedar aquí 1, 2, 3 y 4.
Ok, vamos a retirar este marcador porque de aquí a aquí es la parte del trenzado. Doble lazada. Me voy a pasar 1, 2 y en el número 3 dejo en relieve. Doble lazada, siguiente punto, en relieve. Y regreso 1, 2. Por la parte de aquí de abajo voy a tomar este primer punto y tejo el punto de 2 en 2 hasta el final. Doble lazada, me voy a pasar a este punto que sigue, este que pasamos también sin tejer. Lo paso, ustedes pueden bajar aquí los puntos dobles para que sea más fácil tejerlo. Y hacemos punto doble. ¿Sí? Entonces ya están aquí, miren, tejida esta parte. Bueno, pues ahora de aquí hacia allá va a ser la otra mitad del trenzado. Retiro marcador, ya no los ocupamos. Vamos a tomar doble hebra o doble lazada primero. Pasamos 1, 2 puntos sin tejer y tejemos el punto doble. Doble lazada, siguiente punto en relieve y tejemos el punto doble. Doble lazada y vamos a regresar por estos dos, pero en este momento los voy a tomar por arriba, así. En relieve y tejo punto relieve, doble lazada, siguiente punto relieve, punto doble. Y así nos ha quedado la parte del cruce. Ahora, este punto que sigue, que es este ya está tomado. Este que sigue tiene que estar por la parte de abajo. Ese es un requisito, por abajo. El que sigue en relieve. Siguiente, por abajo. Y vamos a continuar con la secuencia. Un relieve y uno por abajo. Un relieve y uno por abajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Y esta es la vuelta número 1 del cruce. Esta es ya nuestra vuelta 2, si tomamos en cuenta el proyecto. Vamos a dejarlo así. Vuelta 1 y vuelta 2, ¿sí? Porque vamos a volver a repetir la de abajo. Entonces, llevamos en la vuelta número 2. Completo toda mi vuelta, un relieve y uno por abajo. Una vez terminada mi vuelta, tengo 38 puntos altos que serían de aquí, de donde está el trenzado, de aquí hasta acá. Aunque no son importantes contar los puntos. Vamos a pasar aquí. Voy a cerrar en la cadena, hago una cadena y vuelvo a tomar así el punto y tejo un punto bajo y una cadena. Así vamos a empezar todas las vueltas. Me voy a pasar al punto que sigue, que está tejido en relieve, y tejo un punto alto en relieve. El que sigue, que está tejido por abajo, lo tejo por abajo o por el lado del revés, uno en relieve y uno por abajo, uno en relieve. Vamos a ir tejiendo como se presenten los puntos. Este está por abajo, lo tejo por abajo. Este está en relieve y lo tejo en relieve. Y así hasta llegar nuevamente a la parte del trenzado. Entonces vamos a tejer en esta ocasión 39 puntos altos. Ya tengo entonces esos 39 puntos altos y he llegado a la parte del frente donde está el cruce. Y en esta ocasión voy a pasar
y voy a tomar 1, el que sigue, 2, siguiente, 3, en relieve todos, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos en relieve. Ahora voy a continuar tejiendo por abajo en relieve, por abajo en relieve y así hasta completar toda mi vuelta, y en total van a ser 38 puntos altos. Ya tengo los 38 puntos, que son de aquí hasta la parte del cierre. Voy a cerrar nuevamente. Aquí tengo el punto bajo sobre la cadena, un punto deslizado. Voy a ver si se alcanza a ver, ahí está. Una cadena por la parte de aquí de abajo. Dejo un punto bajo y una cadena. El siguiente punto ya sabemos que está en relieve y lo tejemos en relieve, y el que sigue por abajo, en relieve y por abajo. Vamos a continuar tejiendo esto, cómo se van presentando los puntos. Aquí se alcanza a ver que es reversible, ¿ok? Bueno, pues voy a tejer en esta ocasión 39 puntos altos y regreso. Ya tengo los 39 puntos altos, he llegado a donde está la parte del trenzado, vuelta 1, 2, 3, vuelta número 4, y vamos a hacerle doble lazada, paso 1, 2 y me toca el cruce. Vamos a hacer una vuelta de cruce y una vuelta de puntos en relieve. Hacemos, después de pasar estos dos puntos de relieve, doble lazada y regresamos por el primer punto que pasé sin tejer y tejo el punto doble. Doble lazada, siguiente punto, punto doble, ahí está el cruce, y ahora doble lazada, paso 2 sin tejer y en el que sigue. Tejemos 1 y en el que sigue 2. Doble lazada y vamos a tomar este primero y tejemos 1 y el segundo. Ahí está. Y ahora yo me voy a pasar aquí a este punto que sigue por abajo y ahora vamos a continuar tejiendo hasta completar toda la vuelta. Ya vieron que es repetitivo y lo único que tenemos que ir checando es la parte del frente, una de cruces y una en relieves. Entonces voy a continuar tejiendo en esta ocasión 38 puntos de aquí hasta el cierre y regreso. Quiero mostrarles, ya tengo estos 38 puntos altos y ahora vamos a continuar de aquí hasta acá haciendo el mismo proceso. Cierro, cadena, tomo el punto, cadena y continúo tejiendo. En esta ocasión hasta llegar a la parte de 3 relieves antes, es decir, voy a tejer, aquí tengo el trenzado 1, 2 y 3, hasta aquí en esta ocasión, hasta aquí vamos a dejar estos dos de relieve. Entonces voy a tejer, quiero mostrarles, estoy en la vuelta número 5 y tengo 35 puntos altos hasta aquí. Ahora voy a retirar este marcador.
Tengo aquí el trenzado y estas dos de relieve. Voy a tomar relieve, punto alto sin terminar, paso este punto que está por abajo sin tejer y en el siguiente relieve tejo un punto alto ahí sin terminar. Voy a ver si se alcanza a ver así y cierro. Me paso al punto que sigue, que está por abajo, y tejo por abajo. Y en esta vuelta, amigas y amigos, la vuelta anterior fue el cruce, por lo tanto en esta me corresponde tejer 8 relieves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí. Y ahora vamos a pasar aquí y voy a tejer por abajo un punto alto y voy a continuar tejiendo aquí en este que sigue, que es un relieve. Lo tomo en relieve sin terminar, paso un punto sin tejer, el que está por la parte de abajo, y en el que sigue en relieve sin terminar y cierro. Ahí estoy haciendo una disminución. Paso al siguiente, está por abajo, y lo tejo por abajo. Siguiente en relieve, por abajo, y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Y aquí ya va a empezar a hacer esta, que es la parte de la disminución. Ya he terminado vuelta número 5 con 34 puntos altos. Ahora vamos por la vuelta número 6. Pasamos, punto bajo y cadena. Y continuamos tejiendo. No es necesario contar, les vuelvo a repetir, porque lo vamos a hacer en esta ocasión hasta llegar aquí, cuando tengamos este punto de relieve. Aquí está la disminución y un punto alto, hasta ahí vamos a continuar. Entonces tejemos hasta esta parte. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he llegado hasta este momento, es vuelta 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6. Voy a pasar, ya tejí este que está por la parte de abajo, y ahora voy a pasar al que sigue, que está en relieve, y lo tejo sin terminar. Paso este punto que está por abajo sin tejer y en el que sigue en relieve sin terminar estos dos y cierro. Y en el que sigue lo tomo por abajo. Y ahora nos toca hacer cruce 1, 2 y hacemos el cruce. Siguiente, hacemos cruce y regresamos. Punto doble. Siguiente punto. Punto doble. Ahí está nuestro primer cruce y luego me voy al segundo. Paso 2 y en el que sigue tomo en relieve. Punto doble. Siguiente. Punto doble y regreso. Ahora, amigas y amigos, en la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución más. Esto va a quedar igual en todas las vueltas. Así va a quedar. Y ahora el punto que sigue está por abajo y lo tejo punto alto. Y este que sigue es un relieve. Lo tomo y tejo el punto en relieve sin terminar, paso sin tejer y en el que sigue punto en relieve sin terminar y cierro. El que sigue vamos a tejerle por abajo en relieve, por abajo y en relieve.
y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Y miren ya cómo va quedando aquí en la parte del frente, bien bonito, y en la parte de abajo completo la vuelta. Y este recordamos que es la vuelta número 6, completo. Ya he terminado hasta este momento mi vuelta y voy a comenzar con la vuelta número 7. Vamos a tejer toda esta parte de aquí, así es que vamos empezando como corresponde. Yo ya había hecho el del punto bajo y la cadena. De aquí voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí. En esta ocasión voy a hacer 3 disminuciones, 1, 2 y 3. Así es que completo. Quiero mostrarles, ya he llegado a donde está la disminución. Aquí está la parte del trenzado. Aquí tengo la disminución y tengo 1 y 2 relieves. Sí, ya tejí este que está por abajo y ahora voy a tejer este en relieve. Punto en relieve sin terminar, paso sin tejer, en relieve sin terminar, paso sin tejer, y por último, esto que fue la disminución, también la tejo en relieve sin terminar. Ya son 3, 1, 2, 3 relieves y cierro. Y este que sigue lo tomamos por la parte de abajo y tejo el punto por abajo. Y ahora vamos a tejerle, como en la parte, la vuelta anterior fue en cruces y ahora nos toca puro relieve. Son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Los 8 relieves. Ahora nos vamos por abajo y vamos a tejer este, que es la disminución, relieve sin terminar. Paso sin tejer. Siguiente relieve. Punto alto en relieve sin terminar. Lazada, voy a pasar este sin tejer y en este que sigue, que es el número 3. Tejo relieve sin terminar, ya tengo 1, 2, 3 relieves y cierro. Me paso a este que sigue, que está por abajo, y tejo por abajo y en relieve. Por abajo y en relieve. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta y en esta parte de aquí ya empieza a hacer la disminución. Aquí ya se alcanza a ver, ¿sí? ¿Qué sería esta parte de aquí? Esta, así como se ve. ¿Qué les parece? Bien bonito. Anímate a tejerlo, amiga, ahí en casita. Bueno, voy a continuar, ¿ok? Voy a continuar tejiendo aquí hasta completar toda mi vuelta. Ya he terminado mi vuelta. Y ahora vamos a empezar con la vuelta número 8. Hago el punto bajo y la cadena. Vuelta 8, vamos a tejer de aquí hasta donde tengamos la parte de los relieves. Dos relieves antes de la disminución. Aquí se va a tejer siempre igual y yo voy a parar hasta aquí. Hasta este punto, disminución 1 y 2. Ya he llegado, tengo la disminución 1 y 2. Relieve sin terminar, paso sin tejer. Relieve sin terminar, paso sin tejer y la disminución. Ahí está la disminución. Las 3 en relieve sin terminar y cierro. Siguiente punto por abajo y ahora corresponde cruce. 1, 2 puntos sin tejer, 1, 2 y en el que sigue tejo
el punto doble. Siguiente punto doble. Y regreso por los dos que pasé. Aquí, amigas y amigos, este es el canal de que todo lo difícil se vuelve fácil. Ya lo pueden ver ustedes, son muy bonitos y muy fáciles de tejer, 1, 2. Así es que yo espero que ahí en casita ya te hayas animado, ya lo hayas visto. Este tutorial fue muy, muy, muy facilito y lo único que tienes que hacer en casita, regreso por los dos que pasé sin tejer, es practicar. Así es que te invito a practicarlo y a darle una hermosa sorpresa a cualquier integrante de tu familia o simple y sencillamente téjelos para vender. Vamos a pasar aquí por abajo y de aquí en adelante vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta con la misma técnica. Aquí me paso, este es el punto de disminución, voy a tomarlo así, relieve sin terminar, paso sin tejer, relieve sin terminar, paso sin tejer, relieve sin terminar, ya tengo los tres, cierro. Siguiente por abajo y en relieve. De aquí en adelante, amigas y amigos, vamos a ir tejiendo y disminuyendo 3 de este lado y 3 del otro lado, ¿sí? Y el resto va a ser el mismo proceso. Entonces yo voy a aventajar, miren, aquí en esta parte ya podemos ver cómo se va dibujando ya nuestro zapatito, ¿sí? Aquí está de un lado, aquí está del otro lado. Voy a ir disminuyendo y cuántas vueltas son las que yo dejé en este caso de disminución. Son 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. Sí, 11 vueltitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 vueltas son los que dejé aquí, ¿sí? Entonces yo voy a tejer hasta la vuelta número 11. Tejemos la misma técnica, así es que va a ir cerrando y en un ratito más yo regreso. Lindo, lindo como siempre. Fácil, fácil de tejer. Aquí, en mi canal de Todo en Crochet. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he tejido. Vamos a ver. Voy a tirar un poquito de las vueltas para que se vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas en total. ¿Sí? Así es como se ve, yo digo que luce bien bonita, ahí en casita, ¿tú qué opinas? Y vamos a continuar. Entonces ya lo vieron cómo está quedando. Aquí tengo este por la parte de abajo, este que es en relieve, ya no lo voy a disminuir, sino que nada más lo tejo en relieve. Este que sigue, que está por abajo, lo tejo por abajo. Estoy tejiendo ya esta que es la vuelta número 12. Me paso, tejo 3 puntos altos, uno por cada espacio. 2 y 3. A ver, voy a repetir este y voy a ver si puedo acercarlo un poquito más para que en casita lo puedan apreciar, ¿ok? Entonces, siguen estos dos que están en el centro del trenzado. Yo voy a tomar el primero sin terminar. Sin terminar y cierro. Voy a hacer única disminución. Y voy a continuar aquí. Ay, amigos, se me enredó el material. Ay, 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 ay. Ustedes no ven acá este lado, pero se me atoró. Ahí va, ahora sí. Voy a continuar. Ya es un punto. Uno, en el que sigue. Dos, siguiente. Tres. Si se dan cuenta, hice solamente uno por cada espacio. Y aquí la disminución. Me paso este que sigue, está por abajo. Y tejo por abajo. Este que está en relieve.
lo paso aquí de lado a lado, dejo relieve y luego aquí por abajo en relieve, y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Ya he terminado mi vuelta, voy a cerrar aquí cadena, punto bajo, cadena, y voy a continuar esta vuelta, que es la vuelta número 13, tejiendo un punto como corresponde, relieve y abajo. Vamos a continuar con la misma técnica del elástico a crochet, elástico simple, y voy a continuar hasta llegar a la parte del frente, solo que no quiero cortar para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir tejiendo y no vamos a, por ejemplo, más bien vamos a continuar tejiendo con la técnica de elástico, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo por abajo, este es el relieve, por abajo, quiero que ustedes vean cómo queda sincronizado, en relieve, por abajo, en relieve, y la disminución, que es esta nos va a dar por la parte de abajo, ahí está, y continúo un relieve y uno por la parte de abajo, un relieve y uno por la parte de abajo, relieve, y si se fijan ya quedó sincronizado. Ahora vamos a tejer unas vueltitas, vamos a tejer alrededor de unas vueltas con la misma técnica, ¿sí? Continuar tejiendo, como ya tenemos aquí lo del elástico, yo voy a continuar tejiendo, voy a aventajar unas, que serán amigas, unas 5 vueltas, voy a checar cuántas vueltas dejo, ¿va? Y ahorita ya regreso y les muestro cómo está quedando pues el resultado final. Nos hace falta colocarle también aquí en la parte de abajo un bordecito, ese lo vamos a hacer en un momentito más, ¿les parece? Ok, entonces ahí está, aventajo, avanzo esa cantidad y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado hasta este momento el largo que necesito. Ahí en casita, ¿cuánto le vas a dejar? Lo que tú necesites. Yo sí cuento desde aquí, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... y 22 vueltas en total. Yo cierro con un punto deslizado sobre la cadena, una cadena, y voy a cortar y a perder el pedacito de lana que me ha quedado. Ahora, en la parte de aquí de abajo, vamos a tomar la parte del talón y yo voy a empezar a tejer en estos lazos. Vamos a comenzar a hacerle un borde, paso, tejo, pero primero vamos a pasar esta hebra hacia arriba. Ahora sí, tejo una cadena, siguiente punto deslizado, una cadena, siguiente punto, punto deslizado, cadena y deslizo. Cadena y deslizo, cadena y deslizo, cadena y deslizo, esto hasta completar toda la vuelta, y con esto, amigas y amigos, queda como este bordito así. Voy a completar toda la vuelta, aquí voy a continuar con una cadena, punto deslizado,
Ya estoy llegando a la parte del frente. Y quiero mostrarles ya pues cómo está quedando. Ahora sí, voy a completar la vuelta y ya regreso y les muestro cómo ha quedado el resultado final. Solo regresé por si alguna amiga tenía una duda, ya que andaba el firulais bien contento, amigas. No sé de quién es, ladri, ladri. Pero, pues por si alguien no escuchó las instrucciones, ¿va? Ahora sí. Una vez terminada aquí, ya tengo la cadena. Voy a hacer un punto deslizado. Suelto. Y estas dos hebras que quedan aquí, yo las voy a pasar por la parte de abajo. Y pasamos la primera. Y pasamos la segunda. Y perdemos por la parte de adentro. Ahora sí, vámonos a ver cómo lucen, ¿les parece? Ahí está. Miren ya cómo va a quedar. Les muestro, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué bonito. A este lo único que hice fue doblarlo y colocarle un botoncito. Este también. A ver, voy a ver si lo puedo doblar porque nada más tengo una mano y la otra estoy sosteniendo la cámara. Pero creo que sí se puede, miren. Así lo doblamos y le ponemos el botoncito. Ahí está. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. Lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Verdad que sí? A mí me gustan más con botoncito, miren. ¿Qué opinan ustedes ahí en casita? Y recuerden, ya están disponibles cómo tejer estas bonitas calabazas, ya que se acerca la temporada de otoño y no importa que no celebres Halloween, lo importante es que tengas esta decoración ahí en casita. Dejo los enlaces en la parte de abajo. Yo me despido, como siempre, amigos, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales con familiares y amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en el próximo video. Te agradezco de corazón tu apoyo y tu compañía. Hasta la próxima.